¡Hala! Toma por culo. Siguiente. Este es mejor en el sentido de la defensa. Espérate, que como no tal. ¡Anda, mira! Ya que estamos. Los piratas usarán el fuerte como atalaya. Lamentarás haber dado problemas. Esto va a ser divertido. Aquí nadie tiene que sobrevivir. Vale. ¿Sabéis lo que tengo? Hambre. Así que voy a por algo. Vuelvo y enciendo la luz. Que ya son las 6.
Hola. Vengo con una lemon. Vengo con una lemon. Así que no, comer ya he comido. Comer ya he comido, pero he visto una latita del lemon y me he dicho a mí mismo, pues hombre, una latita de lemon entraba bien ahora. Y eso es lo que he hecho. Fresquita. Siempre que se ve una lata entra bien. Exacto. Vale. Ya no puedes hacerte colacado. Ya no hay felicidad. Caída del héroe. Para pam, pam. Vale. Hostia, otra saga que tengo, gracias a Epic. ¿Epic? Sí, ¿no? Gracias a Epic es los Tomb Raider. Los últimos que sacaron. ¿Conoces el lugar, Ícaro? Es donde Licomedes empujó a Teseo a la muerte. Así que en ese aspecto. Es que ya te digo, juegos tenemos. Es que es lo que mola. Que contenido vamos a tener por una temporada muy larga. Porque encima a eso se le suma también que tenemos los juegos de Lurkin. Que los empezaremos en cuanto terminemos el Odyssey. Eso es un clásico de Assassin's Creed. El sonidito de cuando te lanzas haciendo un salto de fe. Y ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado mucho a lo largo de los años. El del Odyssey me gusta mucho.
Vale. Glu, 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 glu. Sis. A Momir. ¿Quién anda ahí? No sé, ven a comprobarlo. Vamos, Amir. ¿Qué ha pasado? ¿Has visto algo extraño? ¿Hay alguien ahí? Puede ser. Anda, ¿qué pasa? ¿Ha desaparecido gente? Qué raro, ¿no? Que haya desaparecido gente. ¿Tendréis que venir a comprobar si ha desaparecido realmente la gente o han...? O bueno, ¿la han hecho desaparecer? Vale. Ahora sí, ya tenemos toda la isla hecha. Vamos a destruir este barco ya por destruir. Y vamos a ir a Andros. Mejoraremos la lanza. Ampliando así el daño de la misma. Imagínate. Si ya le hacemos todo este daño a esta gente, ¿sabes? Es que, o sea, eso va a ser una movida, ¿eh? ¡Adelante! ¡Vamos! Básicamente, o sea... Porque con un set que no sea... full asesinato... Con la lanza rota al nivel máximo, puedes hacer insta kill a casi todo. Imagínate con algo que sea para el daño de asesinato. Que básicamente como estamos yendo esta partida, o sea... Vale, antes de irnos, vamos a comprobarlo. Todo perfecto. Y aquí ya terminamos esto también. Yeah.
¿Sabes lo que tengo de fondo? Seguramente algo de Pascu y Rodri. Luffy. ¡Ah! Ahora, tomar por culo. Iba a decir, ¿puedo mejorar el barco? No, no puedo. Ah, pues sí puedo. ¿Por qué no? ¿Y por qué no me sale? Bueno. Es aquella isla del fondo. Vale. Sí, eso de ahí a la izquierda son piratas. Coño, qué susto me he pegado con el puto rayo. ¡Ha ido muy cerca! ¡Resistir! Poseidón y Zeus están enojados y se pelean por ver quién hunde el barco. Deberíamos haber sacrificado una tabla antes de zarpar. Nos aproximamos a la isla de Andros. ¡Hasta la vista! ¡Cercanos! Espera. Qué casualidad, es que hay un problema y es que no me caen bien los piratas. Aunque el 4 sea mi favorito. Poseidón, ¿eres tú? ¿O quién es más puto de los dos? Bueno. Ninguno cobraba, así que técnicamente ninguno. Aquí está.
¿Eso es una puerta? Nunca había visto nada parecido. ¿Cómo podría entrar? ¿Cómo? Me pregunto si... Solo te empuja a la... A la tumba, lo sé, Mater. Tu forma física ha mejorado y sabes lo que quieres, pero no tomas decisiones. Iba a hacerlo. Lo sé, pero en los momentos de duda es cuando se decide todo. Te toca. La lanza de Leónidas. Ya eres mayor. La lanza de mi padre es una carga pesada, pero podrás con ella. Algo. ¿Sí? La lanza tiene magia. Lleva a cuestas un linaje muy poderoso. Un linaje de héroes fabulosos. Y esa sangre la llevamos tú y yo y nuestra familia. ¿Toda ella? Piensa en Leónidas. Tenía un gran valor. Y su sacrificio fue enorme. Tú llevas esa sangre y la fortaleza que trae consigo. Podemos sentir cosas que suceden a nuestro alrededor. Es el don de nuestra familia. Pero hay quien no lo comprende. Algunos reconocen ese poder y quieren aprovecharse de él. Tratarán de arrebatárnoslo. No voy a dejarles. Lo sé. Eres una guerrera. Si seguimos avanzando, siempre avanzando, seremos intocables. Viene una tormenta. Deberíamos empezar a avanzar ahora. Mater, no me he olvidado de ti. Vale. Por los dioses. ¿Quién levantó esto? ¿Cómo puede existir un sitio así? ¿Cómo podría explicar esto a alguien como Marcos? Por allí hay algo brillante. Hace brilli, brilli. Tiene forma de lanza. Qué casualidad.